Ciudadanos de Paterna denuncia la falta de previsión de pediatras en los centros de salud del municipio, los cuales se han visto desbordados ante el incremento de casos en estas fechas. Paterna lanza recomendaciones a sus vecinos sobre cómo deben actuar y protegerse ante esta ola de frío y alerta sobre el uso de las estufas de carbón, eléctricas y de gas. La Plaza del Pueblo de Paterna recupera su actividad con una fiesta de inauguración el próximo sábado 21 de enero a las 11 horas y contará con actividades para todos los públicos. Paterna instala una fuente adaptada para minusválidos en el Parque del Bigotes. Además, el consistorio está mejorando la accesibilidad y movilidad al barrio de Campamento. ¿Todavía no nos sigues? Somos Home TV, tu canal en Paterna. Soy Irma Clemente, nos vemos el próximo viernes.